Queridos alumnos, ¿cómo están nuevamente? Aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para nuevos contenidos aquí. Sexto, estamos con todos, pero no estamos solos. Tenemos nuestro compañero, nuestro amigo virtual, que le damos la bienvenida. Adelante, Ángelo, en esta mañana. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Así es, entonces, básicamente, claro que estamos nosotros todos contentos por estar nuevamente aquí. Y bueno, ¿querías decir algo más? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué he traído para hoy? Sí, ¿qué he traído? Ya paso a mostrarte. Mirá, esto le he traído para sexto. Un trabajo hermoso, un trabajo exquisito de tablas y aplicaciones. Dentro de una tablita, como dice aquí, luego de haber escuchado y mirado el video, con mucha atención, completar esta tabla. Como nosotros sabemos mucho ya de aplicaciones, estamos dispuestos a saber cómo son los iconos y si aquí en esta tabla no te aparece el icono, tenés que buscarlo por internet. Vos esta tabla la podés hacer en la carpeta, en el cuaderno, donde vos quieras y completar los datos. Básicamente ese es el ejercicio. Completar los datos para que toda la tabla quede en su totalidad. Lo puedes hacer con ayuda de internet, lo puedes hacer con ayuda de papá, mamá, nuestro hermano, con la ayuda de toda la familia, para que quede bien bonita y súper completa, poniendo la descripción, una pequeña descripción de lo que hace, por ejemplo, esa aplicación. Y obviamente aquí sí es importante poner la cantidad de votos que esta tiene. ¿Sí? Por ejemplo, si te gusta muy pero mucho, 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 le ponemos 5 estrellitas, que le puedes poner el número y la palabra estrella o dibujarlas directamente. Eso lo dejo a tu criterio, Y si no te gusta más o menos 2-3 estrellas, y si no te gusta, no escribís ninguna estrella o le pones solamente una, ¿dale? Así con todo el resto de las aplicaciones, fíjate, yo te voy a ayudar alguna, por ejemplo, SnapTube, es como YouTube, pero bien power porque yo le pondría 5 estrellas. Lo que hace en este SnapTube, una gran red social para ver videos, pero también las podés descargar, Por ejemplo, Dragon City, falta el icono de los dragoncitos, juegos de dragones, muy lindo, una red social como Plato, pero mucho más potente y básicamente siempre se tratan de jugar a estos interactivos, pero todos con dragones. Si no la conoces, mírala, está muy buena. Bien, a ver, alguna. Paint 3D, ¿te gustaba dibujar en Paint? ¿Te acordás cuando el profe te hacía dibujar en Paint? Bueno, no sabés lo que podés hacer con Paint 3D. Está súper, súper, súper bueno. Así que bueno, investigala. Bueno, Mercado Pago. Mercado Pago sería como Mercado Libre, pero básicamente es una red social, Que también te permite realizar pagos, comprar, vender y todo. Está muy buena, está muy buena. Lo utilizan mucho los negocios de hoy en día para poder manejar su dinero. Vas a comprar un negocio y te cobran todo por Mercado Pago en el caso de que tengas tarjeta de crédito. Está muy bueno. Todo resumido. El icono, la pequeña descripción y la estrellita con tu votación. Alarmi. Bueno, sabes, Alarmi, ¿qué es? Alarma. Está el reloj. ¿Será una alarma para qué? Para despertarnos, para levantarnos bien temprano, tomar el desayuno, hacer la tarea, trabajar o lo que tengamos que hacer, ¿sí? Hay un cronómetro y un montón de cositas. Pero bueno, sería cuestión de que investigues también alguna de las aplicaciones que no te he nombrado para que puedas ver de qué se trata y obviamente para que digas, mirá qué buena que está esta aplicación, me encantó o no. Eso ya también lo dejo a tu criterio, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces aquí en este caso qué tenemos para los identificadores de la aplicación según sus iconos. Tenemos que, bueno, en base a la identificación, chachán, chachán, podemos saber su nombre, o en algunos casos no tenemos icono, como en este caso, pero si dijimos Google, obviamente lo buscas en internet y lo pones aquí, y después completar con los datos que faltan. Bien, ahora, el punto número 2 dice, completa las columnas faltantes de información para la tabla que puede estar en su totalidad. O sea, tenés que completar todos los datos que están vacíos, todas las celdas que están vacías,
las tenés que completar. Eso te quiere decir. Número 3. Busca en internet o en cualquier fuente confiable de información para completar esta actividad. Bueno, ya lo habíamos dicho. Papá, mamá, internet, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro amigo, nuestro vecino. Cualquier persona puede colaborar. Toda la familia puede colaborar en esta tabla. Número 4. Descarga en tu celular una de estas aplicaciones para probar su funcionamiento. Perfecto, y eso es todo. Questo tutto. Marca una foto, plim, fotito, y lo mandamos directamente al correo que vos ya sabés, con los datos solicitados de nombre, apellido, dirección y bueno, y todo eso, ¿ok? ¿Sí? profebrandan@hotmail.com. Y ahora sí, presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bien, perfecto. Tenemos un cuartito bastante desordenado, parece el cuarto del profe Brandán. Bien. Oh, mentira, está ordenado mi cuarto. Ahí estamos. Bueno, a ver, tenemos aquí una diferencia, ya la encontré, dos diferencias, tres diferencias. Ay, tan rápido, sí, rapidísimo, porque estuve ejercitando mucho la mente para poder ganarte. 4 diferencias y la encontré y creo que te gané. Así que como el juego está terminado, la clase también. No despedimos, Angelo. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Así será, entonces, hasta la clase que viene. Ciao ciao.